Amorosos amigos, bienvenidos a este nuevo video. Bueno, este video no era lo que tenía pensado para hoy, pero han actualizado Rogol y yo sé que ustedes me matarían si no lo subo al instante. Así que sé que me van a matar si no les grabo el Kochi Kakuya 1 que ya salió, chicos. Halloween llegó a Rogol también. Así que chicos, vamos a comenzar con esto porque les tengo una sorpresa con esto del Kochi K1. Así que ¡ala! A ver chicos, entramos aquí como Goals. Quiero sonido de hecho. Y les voy a mostrar primero, ya que justo apareció aquí en el spawn de las máscaras. A ver, hay tres nuevas máscaras de Halloween. Aquí está la del payaso. Esta es la máscara de gato. Oh, hermosa máscara de gato. Y, eso eran tres. ¿Cuál es la otra nueva? Esta debe ser, chicos, esta es la otra máscara nueva. Aquí están las tres máscaras. Ah, pero quiero sonido, en serio, quiero sonido. Aquí están las tres máscaras del fantasma, la del payaso y la de el gato. Ahí están las tres máscaras nuevas, no sé qué precio tendrá. Ok, las de gato están a 150, parece. La del payaso también está a 150 Robux. Y el Spooky Cheat está a 250.000 yen, que es la de fantasma. Eso no es lo que yo les quería mostrar. Lo que yo les quería mostrar es que mire también la interfaz. Ahora es como que medio anaranjada. Pero mire chicos, yo me compré el Kochi normal. Yo me lo compré, aquí está, aquí lo pueden ver. Yo lo tengo, pero ahora bien, el Kochi K1 no sé si lo podamos tener. Vamos a ver las fases. Vamos a verla. Le damos a fases. Y voilà, el Kochi Kakuya 1 está a 12 millones y medio de RC. Y yo tengo 15 millones de RC. O sea, si lo tengo, chicos. Me estuve preparando para esto en secreto. Así que vamos a hacerlo. Pero primero vamos a ver los costos y demás. Antes de empezar con esto, ustedes saben, vamos pasito a pasito. ¡Oh! ¡Un traje fantasmagórico! ¡Oh, genial, amigo! ¡Genial! ¡Buen traje! ¡Saludos! A ver, vamos a ver si ha subido de precio o algo. Vamos a ver, Kochi, 175 millones. Está igual. No sé, igual, pensé que lo cambiaría en el precio. A ver, chicos, yo jamás les mostré cómo está el Kochi K1, así que vamos a mostrarles rápidamente las habilidades así, rapidito. Miren, esto es la E. La E dispara. Bueno, ¿por qué no está saliendo? Creo que hay algo de lag en el servidor. A ver, chicos. Ok, no está saliendo, pero supone que tira como que unas pelotas. De hecho, veo que no me ha cargado bien el mapa, creo. No sé. Bueno, no importa. La R. No está saliendo bien las animaciones. Bueno, tira una especie de desgarra esquelética, la cual hace un aturdimiento. Y la F, no está saliendo, chicos. Bueno, la F bien, dio dos golpes, estira hacia adelante algo y lo retrocede. Bueno, chicos, miren cómo se ve esto, miren cómo se ve el juego. Así que si lo subo, lo voy a subir un día después. Porque, miren, no es porque yo no quiera. Yo me enfoco mucho en lo que es calidad y así no me gusta. De hecho, los ataques se ven a medias, miren esto. Yo no veo los ataques que me están lanzando y tampoco veo los que yo lanzo. O sea, se ven al final y nada, yo quiero hacer un buen video. Así que esperaré un día más a que lo arregle. Bueno chicos, he regresado muchas horas después. Vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a ver si los servidores ya están funcionando correctamente. Vamos a ver si ha habido algún cambio. Creo que sí, ya no siento ningún tipo de lag en el servidor. Era Roblox, están diciendo. O sea, estuve mirando más o menos y por ahí me dijeron que era Roblox el que tenía el problema. Así que vamos a ver las habilidades de el Kochi 1. O sea, el normal, que era lo que se estaba mostrando, pero no salían bien. Pero ya mostré los efectos. Pero miren, con la E, digo, perdón, eso era la R. Lanza eso deja aturdido a la persona. Con la E tira estas pelotitas, o sea, que se metió por medio. Y cargan bastante rápido sus habilidades, ¿ven? Tira esas pelotitas. Con la F tira esto y luego regresa golpeando también. Pero eso lo tira hacia donde yo esté. Miren, eso como que me sigue como tipo boomerang. ¿Ven? Ah, se ve genial. Y con la C tira esto. O sea, el coche en realidad es un kagune. O sea, si es normal, es un kagune demasiado bueno. Vamos a ver ahora la definición. Aquí están las fases del Kochi Kakuya 1. Dice, es un poderoso y sobre overwhelming, sé lo que significa en inglés, pero en español como que se me dificulta. Es como que sobrepoderoso, vamos a llamarlo. Que es un Kakuya de huesos, súper fuerte, vamos a decirle. Que conjura huesos basados en la creación para destruir enemigos. Esta forma necesita un nivel de 1500. Y ya tenemos los requisitos. Miren, tengo 15 millones de RC. He farmeado de más porque no sabía cuánto RC iba a costar. Así que antes de eso, miren, soy Ghostly Cheo. Quería ponerlo en español con Fantasma Cheo, pero soy Ghostly, porque se me tagueaba cuando lo ponía en español. Soy el nuevo Casper, chicos. Soy un P.K. Kenguno. Hola. Soy Casper, hola. Debéis ponerme en vez de Ghostly Cheo, Casper Cheo. Pero bueno, eso no es todo. Vamos a hacer esto y ahora sí, momento épico. ¡Ah! ¡Oh! ¡Por Dios! ¡Miren cómo se ve esto! ¡Miren nomás! ¡Me encantó, chicos! La verdad, le voy a ser franco, este es el que más me ha gustado hasta ahora. Este es el que más me ha gustado en cómo se ve. Se ve genial. O sea, me sigue gustando el Ken K2,
pero es por el hecho de la animación que le ponen así todo, o sea, a través de que se ve divino, me gusta como que así que se ve todo temblando y todo, toda la animación se ve increíble, pero, la animación gráfica, pero miren esto, la forma se ve súper, demasiado bueno. Bueno, ya les advertí porque a veces se alarma cuando los ataco y me empiezan a matar. A ver, primeramente me bloqueo así. ¡Oh, miren esto! Ok, no me puedo mover mientras se bloquea, pero miren, me encanta cómo se bloquea. Se ve increíble, se ve increíble. Ok, no tiene ningún pasivo, eso sí. A ver, el click. Ok, no vi, no pude. ¡Ah, el click se tarda, el click se tarda! Mira, tiene cooldown, es bastante lento. ¡Oh! Cuando golpeo, lanza huesos, por eso se tarda. ¡Oh! Si golpeo... ¡Ah! Ahí está, ahí está. Esta vez lo está haciendo diferente, miren, miren. O sea, que lo puedo hacer de acá. Digamos... ¡Es que el hueso a veces se laguea! ¡Miren eso! ¡Ah, está bien! ¡Está bueno! A mí me encanta la máscara, me encanta la máscara sobre todo. Ok, vamos ahora a la E, la E, la E. No sé si se hace de lejos. ¡Oh! 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 Eso se vio hermoso y carga bastante rápido. A ver, a ver, a ver. Vamos, me voy a poner un poquito lejos. Miren, miren, miren que esta distancia todavía le sigue golpeando. A ver, hasta acá. Vamos a ver hasta acá. Ok, ahí todavía los golpea. Miren esto. Los siguió golpeando hasta allá. No, ahí ya no llega, ahí ya no llega. Oh, sí, 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 le pegó, sí lo golpeó. Ok, pero más o menos esta sería la distancia. Está exagerada, pero es demasiada. Dice, si te dan todas, quita la mitad o más. Uf. Vamos a ver, él es nivel máximo, chicos. Él es nivel máximo, yo no soy, yo soy 1750. Vamos a ver. Vamos a ver si lo hago de cerca, miren esto. ¡Wow! Está súper fuerte, obviamente las personas se van a estar moviendo. Es muy difícil pegarlas todas, pero sí, al menos alguna se va a pegar. Bueno, vamos a probar ahora la R, vamos a ver. ¡Oh! Ok, es lo mismo que en antes, a ver, pero también es de rango. Creo que también es de rango. Ok, es lo mismo de antes, es lo mismo, aturde exactamente igual. Pero casi no hace daño. ¡Wow! Pero casi no se ve, que es estabilidad. Ok, el daño, esta no es de daño, esta es como tal, más que nada es para aturdir. Ok, pues está bueno, está bueno. Es exactamente igual a la de antes, solo que más grande. Ok, ahora vamos la F. Vamos a ver, él se ha recuperado, así que supongo que también es de rango, pero la voy a hacer. ¡Wow! ¡Wow! A ver, le lanzó la F. ¡Wow! ¡Miren eso! Golpea a los dos. Supongo que el regreso también bloquea, pero necesito estar en el medio para que la del medio golpee. Ok, no, la del medio no lo está golpeando. Ok. Cuando regresa no está golpeando. Ok, miren esto, chicos. Ahí está, vieron, golpeó la de regreso, pega más incluso que las otras, si no me equivoco. Está un poco complicado porque se esparce mucho. Está buenísimo, chicos, esto está... ¡Oh, increíble! Ok, chicos, hay que estar bastante lejos para que funcione. Miren, 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 miren. Y ahí me está diciendo que si lo golpea, igual si ven se separa mucho, pero no importa, ya. Vamos a seguir con la última habilidad, que sería la C. Imagino que también es de rango, así que vamos a darle. ¡Woohoo! ¡Eso es súper rápido! Eso fue súper rápido y miren, también va súper lejos, me encanta. Está muy bueno, la E sobre todo es la sobrepoderosa. La R obviamente es el aturdimiento y luego es expande habilidades. Vamos a probarlo en batalla, esto se ve súper prometedor. Bueno, pelearé contra un Noro Kakuya. Uno es el primero que está, obviamente yo todavía no lo sé usar. La excusa de siempre, ustedes saben. Ok, 1, 2, 3, go. Ok, tengo que dar mi R. De ahí sigo esto, esto, esto. ¡Wow! ¡Mira que esto está asombroso! De ahí vuelvo. ¡Nah, chicos! Esto hasta se laguea. No, pero es que el Noro aguanta demasiado, chicos. El Noro aguanta demasiadísimo. Sinceramente, el Noro aguanta demasiado. Más que nada es spamear R. ¡Uf! No, chicos, esto está buenísimo. Está un poco lagueado esto. Está un poco lagueado el servidor. Está un poco lagueado. Así que ni modo. ¡Ah, está! ¡Lo maté! Good game, good game, buena. Estuve practicando con la primera fase, no lo veo tan complicado. De hecho es un Kagune bastante fácil de utilizar, un Kakuya en este caso. Otra pelea, no sé contra qué estoy peleando. Oh, es un Kinkui. Eso va a estar difícil. Pues fallé la R. Pero puedo hacer mi E. Ok, ahí le golpeé. Y luego puedo hacer esto, pero si él se me acerca, estoy frito, ahí está. ¡Ah! ¡Es que el Kinkui, chicos! Ok, ya. El Ginkui, chicos, no deja moverse a uno. Con suficiente práctica creo que podría. Ok, ha llegado un nieto a última hora, vamos a ver. Ustedes saben que después yo hago un video ya haciendo PvP, ya usándolo, pero por el momento ya aprendiéndolo. Pero por el momento vas a darle así. 1, 2, 3, go, ok, 1, 2, 3, go. Lo primero que tengo que hacer es agarrarlo. Ok, fallé dramáticamente. Ok, lo que tengo que aprender es que tengo que spamear esta habilidad. Es una super habilidad. Tengo que spamearla. Y mucho. ¡Uf! ¡Nada, es que esto pega demasiado! ¡Nah! ¡Esto está roto! ¡Esto está súper roto! ¡Esto está súper roto, chicos! Ok, vamos todo contra todo porque sí, porque yo lazo. Ok, al Ginkui es al que le tengo miedo. Le tengo miedo al Ginkui porque el Ginkui me va a destrozar. Ok.
empezar. Vamos a ver, el laptop me está huyendo. Me estoy yendo. Wow. Ok. No se hace esto. Esto es malo. Es malo porque el usuario es hombre. Es tu usuario al menos. ¡Ah! No, esto, eso no se hace. Eso no te hace. Aprende modale. No logro. ¡Darle! Ok, esta vez se puso pilas. ¡Ahí está! ¡Mátale a todo! Aunque me dejó casi muerto. Buena pelea. Estuvo muy pareja. Estuvo demasiado pareja, chicos. Ok, vamos a ver contra el Noro de una vez. Pero yo estoy casi muerto. Estoy prácticamente muerto. Seguro alguien me va a venir por la espalda y me va a destrozar. Ok, esto se laguea feo. Cuando me enfrenta al Noro se laguea feo. No sé por qué. ¡No! ¡Uy! ¡Ahí está! ¡Lo maté! ¡Maté al Noro! Pues de hecho... ¡Gané la pelea! ¡Primera vez en la vida! No, la segunda. ¡Mira! ¡Esta cosa está mega rota! Ok, miren esto. No sabía, chicos, que en la arena prácticamente mata. Miren esto. Si presiono la E, miren. Lo siento. Mate a alguien más. Mate a un inocente. Miren. Él tenía full vida. Y miren. Prácticamente lo maté. Prácticamente lo he matado. O sea, esto está demasiado roto, chicos. De verdad. De esta forma está demasiado rota. Wow. No. Me caigas a golpe. Ah, cierto, no probé su clip. Me he olvidado su clip. Y bueno, chicos, ha sido todo por este video. La verdad, esto está demasiado bueno. Lamentablemente, como siempre, voy a tener que cambiar pronto. Estoy muy seguro de ello. Tranquilos, o los ataco a todos, ¿ah? Miren, que esta cosa está rota. Miren, que esto lo golpea a todos. Esto está roto. ¡Wow! El Gikui. Va, lo mataron. Me salvé del Gikui. No me toque. Me mordió. Gracias por haberme acompañado una vez más. Saludos de veras, buenos combates a todos ustedes. Estuvo genial. Like si les gusta este tipo de video. Suscríbanse al canal, cosa muy íntima, apoyan mucho. Y sin nada más que decir, hasta un próximo video. ¡Chao!